días, compañeras, compañeros, trabajadores de los medios de comunicación. Antes que nada, un agradecimiento sincero de parte de todas, de todos quienes estamos integrando esta convocatoria, a esta conferencia de prensa, desde este plantón nacional, por la presentación inmediata de los 43 de Ayotzinapa y de todos, absolutamente todos, los detenidos desaparecidos de este gobierno. Asimismo, este plantón exige la libertad inmediata, incondicional y sin pago de fianza de todas, de todos los presos políticos, de todos los presos de conciencia de nuestro país, que suman cientos y cientos en todos los estados. Algunos de ellos se han caracterizado por ejecutar una política represiva aún más violenta. Sin duda alguna, uno de estos gobiernos es precisamente donde nos encontramos, el gobierno del Distrito Federal. Entonces, compañeras, compañeros, de verdad, bueno, agradecerles que se hayan dado un tiempo de acercarse por acá. Vamos a estar dando información acerca de lo que compone este plantón indefinido. Para empezar, será muy importante decirlo claramente, es un plantón indefinido hasta que no se cumplan las demandas de la presentación inmediata de los 43 normalistas. Asimismo, la libertad de todas, de todos los presos políticos. En este sentido, nos parecería importante profundizar en torno a casos muy específicos de represión que se ha presentado en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla. En ese sentido, bueno, nos acompañan familiares, incluso también procesados, expresos políticos que estarán presentando la situación política en la que se encuentran. Decir que este plantón nacional tendría que haberse desarrollado afuera de la Secretaría de Gobernación. Este plantón nacional fue un acuerdo que se toma en la Asamblea Nacional Popular que se celebra en Ayotzinapa, donde muchísimas organizaciones se han estado solidarizando, se han estado organizando a partir de la matanza de Iguala. Decir que no estamos en la Secretaría de Gobernación precisamente por un acto represivo en el cual los compañeros de la UPBA 28 de octubre estarán profundizando en un momento más. Decirles, compañeras, compañeros, que estamos aquí instalados de manera indefinida desde el pasado viernes, a la par de la marcha nacional, de esta convocatoria que lanzan las madres, los padres de los normalistas. En ese mismo momento se decide estallar este plantón frente a las oficinas de la PGR. Sin duda alguna, una de las instituciones que más se ha burlado, que más ha buscado engañar a nuestro pueblo y que más omisiones de manera alevosa ha cometido en el caso específico de los normalistas de Ayotzinapa, pero también en términos generales del asunto represivo en nuestro país. Por eso es que lo decidimos instalar en este lugar, sobre avenida, sobre Paseo de la Reforma. Llevamos ya a algunos días en torno a esta situación, establecer muy claramente cuáles son los objetivos de este plantón. En ese sentido, se ha comenzado ya con una jornada informativa, una jornada de propaganda, bueno, nos comentan que mejor así, una jornada de propaganda con este volante. Entonces, vamos a darle lectura para que esté perfectamente claro cuáles son los objetivos que se persiguen en este plantón nacional indefinido. Uno, como lo habíamos planteado, la presentación inmediata y con vida de todos los detenidos desaparecidos. Aquí es muy importante puntualizar, cuando nosotros hablamos de detenidos desaparecidos, estamos afirmando categóricamente que las compañeras, los compañeros no desaparecieron de la nada. Tiene que ver con una detención política, con un seguimiento político que se ejecuta en contra de los luchadores sociales que son detenidos y posteriormente desaparecidos. ¿Quiénes son los únicos que pueden dar respuesta sobre su paradero? Efectivamente, la autoridad de aquí atrás. Y son 43. En ese sentido, como lo hemos estado comentando, nosotros seguimos afirmando de manera categórica e irrenunciable que estamos exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas. ¿Por qué?
porque nosotros estamos convencidos que además la ciencia puede fundamentar este argumento, que es muy probable que incluso el compañero Alexander se encuentre aún con vida, porque no descartaríamos que se le hubiera podido retirar alguna muela, que se le hubiera podido extraer algún hueso, alguna parte del cuerpo, aún con vida del compañero. ¿Por qué también afirmamos esto? Porque no han podido demostrar la fecha del supuesto fallecimiento del compañero. Entonces, en ese sentido, reafirmar categóricamente que exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. Continúo. También es muy importante decir que nosotros estamos exigiendo la presentación inmediata de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Todulfo Torres, conocido como El Tío. En el caso del Tío, el último compañero que mencioné, es una pieza clave y fundamental dentro de este proceso represivo que ha venido escalando a partir del 1 de diciembre del 2012. El Tío fue testigo presencial, testigo fundamental del asesinato que ha aceptado la misma Procuraduría del compañero Quick Kendall el 1 de diciembre del 2012 por disparo directo de un arma de la Policía Federal. Meses después, el compañero es desaparecido. Exigimos su presentación inmediata alrededor del plantón. Ustedes van a poder encontrar las mantas, las fotografías, la información de todos estos casos que les hemos venido presentando. Asimismo, evidentemente, exigimos la presentación inmediata de los miles de detenidos desaparecidos de nuestro país. Que no hay un solo día en nuestro país en que ese número se siga incrementando por una política represiva, por un terrorismo de Estado ejecutado principalmente por las autoridades de los gobiernos del Distrito Federal, del gobierno de Puebla, del gobierno de Chiapas, que pareciera que están compitiendo para ver quién reprime más, quién sangra más a nuestro pueblo. Segunda exigencia de este plantón: libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos por motivos ideológicos en nuestro país. Serán parte de los casos que les estaremos presentando, no son los únicos, sin embargo nos parece profundizar en torno a estos casos porque nos parece que son muy significativos. Tercer punto: absolución inmediata e incondicional de todos los procesados por motivos políticos e ideológicos en este país. Es muy importante decir que aquí en la Ciudad de México se cuentan por cientos los compañeros que se encuentran bajo proceso penal. Esto es una aparente libertad. Es una libertad de mentiritas, porque efectivamente hay un acoso permanente en contra de quien decide participar y se encuentra bajo proceso penal. Por poner un ejemplo, una de las organizaciones que mantiene, digamos, con más compromiso este plantón, el Frente Oriente, una organización criminalizada hasta el hastío por muchos medios de comunicación y por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, mantiene en este momento, a casi 2 años de la represión del 10 de junio del 2013, a 7 compañeros bajo proceso penal, en donde se les condiciona su libertad y hay un hostigamiento permanente. Ese solo es un ejemplo del nivel de violencia que significa estar bajo proceso penal. 4. Alto a la persecución y al hostigamiento en contra de las organizaciones sociales y políticas, de luchadores y activistas sociales en el país. En unos momentos, los compañeros de la UPBA, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, una organización de comerciantes ambulantes de cientos de miles de trabajadores, sobre todo del estado de Puebla, que lleva 41 años luchando, ha sufrido una encarnizada y permanente campaña de linchamiento y persecución. En este momento tienen a 2 compañeros bajo proceso penal, están recluidos, pero bueno, los compañeros van a profundizar en ese tema. Por último, evidentemente, estas luchas tienen que ver no con un asunto espontáneo, tienen que ver con que estamos convencidos que tenemos que luchar para cambiar radicalmente las relaciones sociales, las relaciones económicas que se nos han impuesto en nuestro país por medio del sistema capitalista.
A nosotros no nos espanta ni nos tiembla media palabra decir que efectivamente el enemigo principal de nuestro pueblo, de todos los presos, de todos los desaparecidos, de todos los trabajadores, incluso como los trabajadores de los medios de comunicación, que no tienen las garantías mínimas de una estabilidad laboral, efectivamente es el capitalismo y sus representantes en nuestro país. Por último, sin duda alguna, desde este plantón hacemos nuestro, pero no solamente de palabra, sino en acción concreta, la propuesta presentada por los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El rechazo total y absoluto, ninguna concesión al proceso electoral, que solamente es una forma de represión y de control en contra de nuestro pueblo. En Guerrero han tomado la decisión de avanzar rumbo a una nueva forma de organizarnos, de romper con la falsa democracia, con la dictadura de la burguesía. Desde este plantón también afirmamos jamás ni un voto a nadie, a ninguno de los partidos políticos, no al proceso electoral. Y en ese sentido estaremos participando. Y dejar muy en claro que no es ningún delito llamar a no votar, que no es ningún delito organizarse fuera de la institucionalidad. En ese sentido, estaremos nosotros luchando en este plantón. Estos son los puntos específicos, me parece que de manera muy clara, de manera muy contundente, por la que estaremos luchando. Ya antes de pasar con los casos de los compañeros, solamente puntualizar algunas cosas que se ha venido desarrollando desde aquí, desde el plantón. Reafirmar, nosotros consideramos, como lo dice aquella manta, que fue la primera manta que colocamos en este plantón, Ayotzinapa, crimen de Estado, crimen burgués. Detrás del Estado hay una burguesía violenta que ha promovido campañas de terrorismo, campañas de odio en contra de nuestro pueblo que decide luchar. Nosotros vemos como enemigo principal a la burguesía de este país, que de manera incesante ha venido lacerando a los trabajadores. También decir que rechazamos absolutamente, y lo hemos venido denunciando desde hace varios meses, esta política implantada por asesoría del gobierno de los Estados Unidos en torno a ir vinculando de manera tramposa, de manera pueril, a los movimientos sociales, a los luchadores sociales con el asunto del narcotráfico. Lo mismo que hicieron en Colombia y que incluso se trajeron asesores de Colombia para acá, lo están haciendo en nuestro país. Este asunto es un asunto que tiene que ver con ya varios meses de una campaña permanente de terrorismo. La rechazamos totalmente, ya los compañeros estarán profundizando en torno a esta situación. Evidentemente, rechazamos que se pretenda reducir la responsabilidad de la matanza y desaparición de los detenidos desaparecidos de Ayotzinapa a un nivel municipal. De ninguna manera. Existe toda una política orquestada, organizada desde el Estado para desaparecer a los compañeros normalistas. En ese sentido, compañeras, compañeros, reiterarle la bienvenida y vamos a iniciar con los casos concretos y específicos. Soy Carlos Esteban Jiménez Martínez, del Frente Oriente, una de las organizaciones que se mantiene en este plantón.